Mateo 8, 28 al 34. Dios libera. Y en primer lugar están feroces. Hay lugares, personas, situaciones que nos pueden sacar lo peor de nosotros. Es en esto donde debes aprender a controlarte, porque con toda esta situación podés convertirte en una persona feroz e inaguantable. En este tiempo en que vivimos podés aprender mucho, pero también podés salir, y pueden salir de vos, pasiones que no los puedas controlar. Después de esta guerra que estamos viviendo, muchos quedarán heridos. Sí, es una guerra. Es una guerra mundial, donde el arma es un virus. Las heridas son heridas no de balas, sino más bien de depresión, de angustia, de ansiedad. En donde también muchos se aprovecharon de esta situación, como así si también nos dimos cuenta que para muchas otras cosas no estamos preparados. Para muchas cosas no estamos preparados. Hoy, ayúdanos, Señor, a que no nos salga lo peor de mí, no salga lo peor de nosotros. Por otro lado, está suplicaron. Estos endemoniados suplican a Jesús. Hoy Jesús, venimos a suplicarte por la paz y por el bienestar social. Danos la gracia de reconocernos como hermanos y ayudarnos a vivir en vos. Que recordemos que tenemos una vida digna y somos merecedores de ella. Por último, el testimonio. Hoy Jesús nos sigue librando de muchos males y nos llama a la paz de corazón. Luchemos contra aquello que nos atormenta. No pierdas la alegría y el entusiasmo. No dejes de pelear por tus sueños y por lo que amás no tengas miedo porque Dios está con vos que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús hasta el cielo no paramos cuídate